Entonces, teniendo en cuenta todo el grande avance que hubo en la historiografía en la Universidad de Santiago, que me podía ofrecer mucha documentación, y al mismo tiempo, teniendo en cuenta que se da unas herramientas imprescindibles para saber llegar a ese tiempo, para llegar a esas circunstancias, a esa geografía, a esa estadística, todo eso era muy importante estar con, contar con esta casa. Entonces, el problema que presentaba la figura de Castelao para mí era que tenga desgracia de que tenga una documentación muy escasa y muy dispersa. Y que, víctima de ese tiempo desgraciado que tuvo que vivir, mucha fue destruida. Por ejemplo, hay muchas personas que tú puedes ir a casa de él y guardar algo. De la casa de Castelao, en la Rúa de Oliva, no se conserva nada. No hay ninguna carta, no hay ningún documento. En la casa, cuando ya entran, antes de que ya entren a institución que se va a incautar de ella, pues tenía un archivo. Entonces, todo el epistolario que tengo, lo tomo 5, publicado por Núñez Seixas, en la editorial Galaxia en el año 2000, son las cartas que recibieron de Castelao. No tenemos toda la carta que recibió. Alguien entró en esa casa, no sabemos cómo, cogió esa documentación y acochó o a destruir. Yo, de momento, no la encontré. ¿Por qué pudo encontrar esta documentación y cómo pudo acochar? Porque resulta que Castelao, hermana de Castelao, digo, a mujer de Castelao, tenía una hermana que era Clemencia, que vivía puerta con puerta, era una viuda que vivía puerta con puerta de su casa, que era parente de Virginia, como os dije antes, que Castelao, cuando estaba en julio, agosto do 36 en Madrid, tenía acceso a casa, pudo entrar en la casa, pudo ver toda esa documentación, pudo ir ao fallado, ao rocho, e coñer toda esa documentación e levarla fora. De feito, defendo a teoría de que moitas cousas que Castelao vai ter en América son produto de ese furto, de ese roubo consentido entrando ali. Porque ninguén que vai a Madrid un fin de semana para presentar un estatuto de autonomía poñerá o seu mellor traxe, poñerá a súa mellor roupa, meterá un cepillo de dentes, pero non se marcha coas cruces de pedra na Galicia, non se marcha coas cruces de pedra na Bretaña, ni se leva os manuscritos de dous de sempre, ni se leva toda esa documentación. Entón, alguén probablemente entrou na casa de Castelao, que lleva esa documentación, que él sería guardada ou destruída, e esas obras que él valoraba máis, entre elas o álbum Nós, porque aparece o álbum Nós nunha casa precisamente descendentes dos propietarios dos Lino, que eran os donos da casa. Probablemente alguén entrou ali, era do Beso, era do 81, e alguna chegou a Castelao que outra non dixo. Quer dizer que a documentación de Castelao, nese sentido, é moi escasa, non dispoñemos dese arquivo, pero temos esas cartas que el foi ciscando que hai que ir buscar. Entón, hai un labor desa documentación personal que foi encontrándose en casas que, por sorte, foi se concentrando nun epistolario. Temos aí unha trayectoria pública del que se pode rastrexar moi ben na prensa e, gracias a Galiciana e outras hemerotecas, podemos acceder a encontrar miles de entradas, pero sempre a imaxe pública dese home. E había tamén un especial interés en, a través da rede, buscar documentación tangencial que lle podía afectar a él, que é outra parte moi importante, que non coller un personaxe e subilo a unha estatua, a un pedestal, a unha peaña e llalo do mundo, sino que a mí o que me interesaba era precisamente baixalo da estatua e poñelo a pé e entender como se relacionou con toda a xente. É dicir, porque é unha figura moi interesante porque se move nun contexto moi, moi fascinante, porque ten a ventaxe de que é un home que nace a beira do mar, un lado de Rianxo, pero xa conoce a emigración, pero retorna, pois estudia a carreira, faise funcionario, ao mesmo tempo é intelectual, pero é escritor, pero tamén é pintor, relacionouse con case todo o mundo, intelectual, ao mesmo tempo estivo en distintas institucións, entón era unha maneira de que, como se fose o Dante, na Divina Comedia de Dante, como se colle esa ao protagonista que se vai levando por os distintos círculos da Divina Comedia, pois Castelao permitía moi ben facer un percorrido por toda Galicia, porque estuvo en case todo, todas as cousas trascendentais da cultura galega, e foi protagonista ou co-protagonista
o formaba parte de esta relación. Con lo cual, no solo me interesaba verlo de él, sino saber pues, lo que estaba pasando con Casares Quiroga, o con Blanco Amor, o con Suárez Picayo, o con Antón Vilar Conde. Entonces, en ese sentido, era muy importante dominar muy bien, intentar dominar ese ambiente, ese contexto, que para mí era mucho más complicado que a Figo de Castelao, porque ya era una figura en un cargo muy fácil, pero crear todo ese contexto, toda esa paisaje de fondo, para mí era más complicado, porque saber cómo es Rianxo, cómo es Pontevedra, las relaciones posibles, todos esos vínculos, pues le quería mucha vinculación, ¿no? Al mismo tiempo, hay que traducir las palabras. Como él escribió en 1921 un diario, pues opté por seguir como si él fuese un diario. Opté por hacer una biografía cronológica, ano a ano, mes a mes, cuando podía día a día y cuando podía dentro del día marcar mesmo a hora. Es decir, era una cosa muy fácil de seguir, porque por suerte, de una manera u otra, siempre encontraría manera de poder datar o atribuir algo que podía encaixar, por lo menos dentro del año, mientras que a veces podía afinar más. Entonces, ese diario que él fai de 1921 es como si lo comenzase antes, ese diario que nunca fixemos, esas memorias que muchas veces no son escasas, pues son usadas. Evidentemente, hay que usar a rede que facilita mucha documentación y muchas veces, pues, créanos un problema de que tenemos la imagen muy pública de un personaje y tenemos menos a la parte íntima. La parte íntima va a ser en cartas que le envió o cartas que, de otros que se comentaban cosas de Castelao que ayudaban un poquillo, aparte de entrevistas personales, que pocas personas que lo conocieron que me podían dar esa parte emotiva, que también en parte podía ser distorsionada porque eran personas que lo conocieron muy noviñas, cuando eran rapaces, y aún esa fascinación desde la infancia no era la misma que cuando se fai de la madurez. Entonces, esa parte emotiva también la tuve en cuenta, pero desde luego era una figura que resultaba fascinante, o por lo menos a gente resultaba de muy, muy conmovedora, que os como muy yo, ¿no? Xa os dixen antes que a dispersión era algo que encarecía moito o proxecto, dispersaba moito, porque non só estaba falando dunha biografía, sino que tamén quería falar da súa literatura, tamén quería falar da súa arte, do seu pensamento. Entonces a obra moitas veces pues, acababa pues, en Lisboa, ou acababa en Buenos Aires, ou acabou en Miami, ou acabou en México. Entonces esa procura de toda esa obra pues, requiriu bastante tempo. Tamén me valeu para toda a obra del poder catalogar e datar no seu momento, para que saia oportunamente dentro do discurso, nese momento que dibuixo fai en Galicia, que dibuixo fai un Faro de Vigo, e entre sacar algúns que eran sustanciosos para que o discurso se enriquecera. Con lo cual, valeime de fotografías, valeime de cadros, valeime de dibuixos, de todo o que pudera axudarme a dar calquera aspecto de unha biografía hasta casi ser un obseso. Chega un momento en que te convirtes nun detective e procuras o dato máis preciso de saber canto medía, e nos vas a descubrir canto talla un pamila e saber realmente canto mide, e descubrir todas esas dadas, chega un momento en que eres casi unha persoa un pouco obsesiva nesa procura de datos, porque tamén creo que cando un fai unha biografía non hai que ir con generalidades e facer unhas descripcións como se un fose un dron, senón creo que, como decía Flaubert, o divino está no detalle. É dicir, non se trata de decir que Castelao colle un barco que a naia vai para América, senón saber cal era ese barco, canto valeu a tripulación, saber se é posible que comer un barco, canto durou a viaxe, as paradas que puderon facer. Entonces a tese de grande tonelaxe, como decía Ranero, pues ten ese detallismo que sei que hai lectores que agradecen non esa síntesis, senón que te demores dándole os máis datos posibles. Entonces eu paraba moitas veces a narración para decir, vou a ver, saber todo o que podo apañar neste momento para poder contarle a unha persona que non coñece nada de como é cando nace Castelao, que tempo fai, como é Rianxo, como son as xentes, canta xente nace, canta xente morre,
cantas están casadas, cantos están solteiros, canto todos los sabería por ese povo, todos esos pequeños detalles que se ayudan a enriquecer. Es decir, cuando llegaba el barco, como las mujeres cogían a buguina, hacían a sonar para que fuera a la loncha, pequeños detalles que a veces no estás y al final vas a descubrir en una carta que te escribe pues Carmen Muñoz a Dieste, que le di que vaya a Riancho y que descubre que cuando por la noche soaban unas buguinas, no sabía qué era, y que era que llegaba a pesca para vender. Entonces, pequeños detalles que se nos escapan, los que somos de porque no somos de Riancho, y entonces toda esa riqueza de datos amasados, pues es lo que intenta hacer una biografía. Porque una biografía existe o que se fai con palabras o intentamos hacer con palabras. Intentéis ser amable con el lector, reconociendo que tengo que hacer un gran esfuerzo en tiempo, dedicándole eso y facilitándole siempre esa documentación porque no tienen por qué saber. Porque a otra ventaja que tenía para mí la biografía de Castelao es que me permitía que mucha gente que no se pueda llegar a estos magníficos estudios que se hacen en esta facultad, a estas achegas que se hacen en la facultad, se achegasen a través de la figura de Castelao a saber que pues, o caciquismo, o como el mundo mariñeiro, o que emigración, cómo era la vida de los hombres, cómo era la vida de las mujeres, todo eso se debía a una figura de Castelao como si fuera un protagonista de una película para hablar de casi todo. De tal manera que, siguiendo un poco la vida de Castelao, podía ser poder una historia de la cultura galega, una historia de la literatura galega, una historia de la arte galega, una historia de la historia galega, podiendo contarlo con él. Entonces era para mí un objetivo poder accesar toda esa complejidad para que a través de que se van llegando a Castelao, Damán pues enteren de todo lo que aconteceu o todo lo que sabemos de Castelao. Y finalmente, otro aspecto muy en la publicación, y esto encarezo yo a los nuevos investigadores, es que procuré siempre que cualquier trabajo que haga sea publicado. Hay muchas personas que hacemos esfuerzo de llegarnos a la universidad, de descubrir cosas, de poder seguir en contacto con ella para enriquecernos, pero la mayoría de las cosas no llegan al público. ¿Por qué? Porque carecemos a veces de esa cobiza o de ese, por esa comodidad de no llegar al público, de pensar que hacemos una tesis y ya cumplimos ahí. Si esta tesis no la lee mi nai, no vale para nada. Si no la lee las nuestras nais, si no nos leen nuestros parientes, no vale para nada. Tenemos que buscar la manera que llegue, váleme en un cómic, váleme en una película, váleme en una novela historiada, váleme en un documental, váleme en lo que sea. Pero la universidad hace un gran esfuerzo, tiene un gran conocimiento, tenemos que llegar al público como sea, o custe lo que sea, sacrificando lo que haya que sacrificar. Por eso para mí era también muy importante desde el primer momento que esa biografía acabase no público. Yo podía hacer esa biografía solo pensando en una editorial, sabiendo que probablemente fuese interesante. Pero interesaba que pasara por la universidad, por la sabiduría y por esta acumulación de saberes, pero al mismo tiempo llegase a ciudadanía para que la ciudadanía saiba todo lo que está a hacer y todo lo que está a enriquecer. Y ahora, pues, quedo a vos mismo. Muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por esta exposición tan clara y tan sintética que va, digamos, o foco de varios asuntos. Entonces, hacemos o mismo procedimiento. Voy a pedir aquí palabras en la aula, si hay una, alguien más que quiera intervenir. Pues un minuto, algo que non dixen que tamén iso xistes, que dime. Tamén preguntabades que é o que estou facendo neste momento. Normalmente, cando un traballa, pois, un ten gana de xubilarse para facer un que un quere, porque un sai unha cosa, e sai unha cosa, encarganxe outra, encarganxe outra, e ao final acabará facendo, pois, traballos para determinado catálogo, para determinada exposición. Neste momento, estou facendo unha visión de 1812 a 1936 da cultura galega, porque digamos que o fondo da tese saía a cultura galega, complicado, pero non o suficiente, entón estou elaborando ese volumen dunha visión da unha interpretación da cultura galega en Cepa, de 1812 a 1936.
Pode ser. Comezamos todo. Sí. Bueno, moitas gracias, eu, por suposto, conozco moito traballo. Simplemente quería facer dous comentarios. Bueno, un comentario e unha pregunta. Un comentario porque, digamos, ese gusto de Miguel Anxo polo detalle que tamén explicou, teño que reconocer que cando, bueno, unha moi bellísima relación, non bella, bellísima, ¿no? Desde a carreira, cando eu intentaba levarlo por outro camino, pero ao final foi o que me convenceu e creo que acabo de explicarlo moi ben, ¿no? Que, claro, nós fomos criados na historia estructural e non sempre rexeitou. E entón, un asunto en parte arranqueado, en parte que ten moito que ver con que hoxe chamamos historia cultural tamén, ¿no? Por conocer os detalles nesa lógica florentiana, ¿no? Es decir, no detalle está unha enorme parte da explicación, por un lado, e por outro, no detalle está o gusto do lector. E algo que, bueno, eu quería insistir no que di, porque a mí me acabou convencendo da importancia de iso, e porque efectivamente non sempre ponderamos ben iso. ¿No? É certo que tamén ten unha formación que ven de historia da arte, máis que de historia, e polo tanto iso fai máis mestizo, e nese sentido tamén temos que aprendernos iso. O digo porque, fin, incluso cando diriximos traballos, insistimos na síntese, na concreción conceptual, etc. Pero, en realidad, claro, con todo eso, perdemos algo que sempre votamos en los historiadores de profesión, por exemplo, que a capacidade que eles nunca tuvieron con perder, o perfeccionaron, o llorar. Que cando vemos a Tony Judd, o a Hosbach, escriben así. É dicir, son capaces de crearse, de recrearse no detalle, e non fiximos de eso, non? Bueno, pues, o digo porque eu tamén aprendí con el moito neste sentido, ¿no? E cambiei a miña. E logo, isto que comentas, que me parece interesantísimo, porque algo me comentaras, claro, pero non recordaba como esta actitud, ¿no?